Ya tengo el gusto de recibir a la licenciada bióloga Laura Villalba, coordinadora de conservación de WCS Paraguay. Vamos a hablar acerca de educación ambiental, herramienta educativa Jaguares para siempre, y ya la saludo, así nos va explicando de qué se trata. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien. Bueno, gracias por estar. Y bueno, para hablar acerca de esta herramienta educativa Jaguares para siempre, que como me decías fuera del aire, se adaptó a nuestro país. Sí, es una. Jaguares para siempre es una estrategia, en realidad, de WCS Internacional. Ocurre que siempre los programas de conservación, los programas de investigación que hacemos, creemos que siempre tiene que ir acompañado en forma paralela de un programa de educación y capacitación. Por un lado, para hacer conocer lo que estamos haciendo, y por otro lado, entendiendo un poco que los programas nunca van a estar completos si no le incluimos a los tomadores de decisiones, a la gente que realmente está el día a día en el campo, y creemos también importante educar a los niños desde pequeños. Porque hay una frase que dice que si los educas desde chicos, no vas a necesitar educarlos cuando sean grandes, ¿verdad? Excelente. Entonces, Jaguares para Siempre es un programa de la WCS enfocado específicamente a los programas de conservación de jaguares. Okay, perfecto. ¿Y esto va enfocado a qué? O sea, ¿dónde se va a desarrollar este programa? Sí, nosotros en el país tenemos nuestro programa de conservación de jaguares en el Chaco paraguayo. Trabajamos con los grandes propietarios bien al norte, también en el Chaco central. Y varias de esas, o sea, ese programa tiene varios frentes. Uno es el tema de investigación, otro es el tema de disminución de conflictos, otro es el tema de educación, que vendría a ser Jaguares para Siempre, y otro es el tema de tratar de influir en las políticas públicas trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente. Perfecto. En el frente de educación utilizamos esta herramienta. Es una herramienta diseñada para volver a todas las personas desde diferentes sectores, periodismo, abogados o incluso en las escuelas, los maestros de escuelas, a través de este programa el objetivo es volverles como protectores del jaguar. Perfecto, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente tiene las buenas intenciones. Yo tengo amigos estilistas que me dicen, yo quiero, pero no sé cómo, o sea, cómo ¿Cómo llegar, verdad? yo desde lo que me toca hacer en el país, ¿cómo yo puedo proteger al jaguar más allá de usar una camiseta diciendo salvemos a los Claro, jaguares? sí. Entonces, Jaguares para Siempre te da esas herramientas, las más adecuadas, que desde tu trabajo vos puedas considerarte y sentirte parte de la solución. Qué excelente. Es un programa diseñado, son talleres que pueden darse de capacitación a capacitadores para su más amplia replicación. En el caso, por ejemplo, si uno tiene un taller, lo ideal, ahora nosotros estamos programando uno para el Chaco Central, en donde vamos a tratar de llevarle a la mayoría de los maestros de la Claro. zona, y se le da un taller de 3 días a los capacitadores y estos a sus alumnos después. Entonces, como que uno tiene así una difusión bastante amplia, y bueno, se trata de una estrategia fantástica. Es el diseño educacional muy, muy bueno, porque está lleno de dinámicas, va cambiando un poco la perspectiva. Desde un niño hasta una persona adulta puede ir cambiando la manera de verle a un Claro, jaguar, por sí, ejemplo. totalmente. Por eso está bueno enfocar, como decías vos, educar desde chicos, Desde ¿no? chico, sí. ¿Y están pensando específicamente de qué grados se estarían Sí. dirigiendo? Bueno, es que está preparado para adaptarlo a nosotros. Ya dimos este taller, por ejemplo, a los funcionarios de la Secretaría del Ambiente, a los del Ministerio del Ambiente. Entonces, eso se adapta de acuerdo al público con el que estás tratando. Y si Perfecto. tratamos, por ejemplo, con niñitos de la escuela, eso se vuelve a adaptar y las dinámicas son un tanto diferentes, pero siempre con el mismo objetivo. Por ejemplo, en el caso de cuando dábamos con adultos, también dimos el taller con guardaparques. Ahora en mayo tenemos previsto otro, dentro de un curso de guardaparques que tenemos, y son 2 días con los guardaparques. Lo que hacemos es, empezamos desde, tenemos una figura fantástica del jaguar y le pedimos a cada uno de los presentes que pongan un adjetivo sobre eso. Y generalmente empieza con feroz, esto es un peligro, peligroso, fuerte, de Claro. todo.
Y luego de 2 a 3 días de taller, eso cambia totalmente. Claro, la visión. Porque todo. Prácticamente es como una víctima, ¿no? Sí. Al final. También. También, sí. También, sí. Bueno, y esto ya lo empezaron a desarrollar, ¿ya se está aplicando esto? Sí, nosotros venimos trabajando en esto desde hace 2 años. Uh-huh. Hemos trabajado, como dije, con los funcionarios del Ministerio del Ambiente en un momento dado. Trabajamos también con los guardaparques, con un grupo de guardaparques. En realidad, ya van 2 años consecutivos que hacemos ese trabajo. Hemos trabajado con algunas escuelas. Generalmente las propiedades privadas también tienen pequeñas escuelitas dentro de su... con eso lo hacemos siempre, en paralelo a nuestros uh-huh. trabajos. Lo venimos desarrollando. Nosotros somos un poco más pretenciosos. En algún momento quisiéramos llegar inclusive a la malla curricular del Ministerio de Educación. Eso te iba a preguntar, claro. Desde el Ministerio de Educación nos han reunido con gente para, ahora mismo para tenemos, que esto esté incluido, digamos. Sí, tenemos planificado este año empezar uh-huh. a indagar desde ese lado, ver un poco si con el Ministerio de Educación podríamos incluir por lo menos una partecita en la malla curricular la necesidad de trabajar por una de las especies emblemáticas y más en peligro que tenemos en el uh-huh, país. Uh-huh. Entonces, creemos que podría ser una buena idea. Por ahora, lo que estamos haciendo es un trabajo de hormiga. O sea, vamos a desarrollar, por ejemplo, un taller en Neuland, en donde ellos posiblemente le traigan a 30 maestros de 30 escuelas de las colonias, y eso es una muy buena manera de diseminar después. Uh-huh. Es como una red que se va formando. Es como, ¿no?, una red. Ajá. Es más, WSS tiene un sistema de monitoreo después como para ir mapeando la replicación de uh-huh, este trabajo. Excelente. Bueno, en estos 2 años que están desarrollando ya este programa de Jaguares para Siempre, ¿ven esos resultados de concienciación en la gente? Sí, por sobre todo en los niños. O sea, el hecho de sentirse parte y de decir yo soy, porque al final del taller siempre damos es como una placa de claro, yo soy el protector del jaguar. Entonces, y sabe perfectamente cómo. O sea, un niño, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Pero es hablarle al papá, hablarle a la mamá, y desde ahí en abajo... En su lugarcito empezará... Las cosas empiezan a cambiar, ajá. Sí. Como dije, es un trabajo de hormiga. Nosotros pretendemos llegar un poco más con este tema. Es un muy buen diseño de cómo abarcar un tema tan complejo ahora. Digo complejo porque... Claro. Al final, muchas veces, a un pequeño ganadero, por ejemplo, que tiene un hato de ganado de 50 cabezas, ¿sí?, y con una pérdida consecutiva de terneros y demás, ya es mucho la pérdida que tiene. Incluso hay algunos que tienen menos, y unas cuantas pérdidas con el yagüereté ya significa prácticamente que le estamos sacando el pan el sustento, de la boca, sí, ¿verdad? Entonces, el sustento. Entonces, es muy difícil cambiar esa perspectiva y tratar de meter qué lindo es el jaguar y todo eso. Entonces, de repente es muy difícil claro, lograr ese objetivo. Claro, sí. Y bueno, pero van logrando, o sea, se va concienciando un claro, poco también. ¿O es como que tiene esa postura recia de no puedo entrar acá, lo mejor es que desaparezca, ¿verdad? Y todo eso. No, en realidad el ser humano es increíble. De hecho, siempre tiene un corazoncito ahí atrás que si le das alternativas, ellos buscan cumplir esas alternativas. Uh-huh. Es muy difícil realmente encontrar un propietario que diga no me interesa, no me importa, voy a matar todo lo que haya. Por lo menos no abiertamente. Uh-huh. No te lo dicen así abiertamente. Claro, claro. Pero Jaguares para Siempre lo que busca es sensibilizar sobre ese tema, pero sensibilizar en base a un fundamento y un conocimiento acabado de los individuos uh-huh. o de las poblaciones, uh-huh. cómo claro. se mueven, por qué, por supuesto que va a comer ganado, es un carnívoro y en su hábitat le están poniendo unos bistec ahí, fantástico, entonces sí, y confunde su alimento, uh-huh. es muy difícil para ellos. Me encantaría tener jaguares para siempre para educar a los jaguares, pero no puedo. Claro, entonces claro. hay que educarle a la gente. Excelente. Bueno, este programa lo traen de dónde, Laura. Sí, WSS Internacional generó este plan, un diseño estratégico de todo un programa completo de educación basado para conocer al jaguar, conservar al jaguar, defenderlo y tener las herramientas de cómo hacerlo. Y bueno, nosotros fuimos hasta, por ejemplo, hasta Ecuador, donde están nuestros socios de WSS Ecuador, los acompañamos en todo un programa de ellos, fuimos a terreno ahí en la selva amazónica con ellos y formamos parte de todo un proceso. Y nos capacitaron, volvimos acá y lo que hicimos fue editar el manual
como para aplicarlo a Paraguay. Mucho trabajo. En nuestro diseño, por ejemplo, ya están nuestros parques nacionales, ya están nuestra vida silvestre característica y bueno, entonces es como que está adaptado a nosotros. Laura, ¿el jaguar está en vías de extinción o tenemos todavía una buena cantidad que hay que cuidar? No, el jaguar es uno de los más amenazados dentro de nuestra fauna local. Uh-huh. De hecho, fue desapareciendo en todo su rango de distribución en América Latina, fue disminuyendo bastante. Por ejemplo, en México casi ya no hay, en Argentina hay una sola partecita donde hay prácticamente... Se va reduciendo, pero totalmente. Incluso en nuestro país, en la región oriental, prácticamente ya estamos sin poblaciones, exceptuando algunas pequeñas islas como el bosque Maracayú, por ejemplo, que todavía sustenta una población, pero básicamente ya no se le encuentra. En donde tiene muy bien distribuido es en el Chaco todavía digo, y sin embargo ya no estamos hablando de un número muy alto. ¿De cuánto para tener una idea? Habla generalmente de cuando los científicos hablan, dicen entre 300, otros dicen 500, no se sabe a ciencia cierta, porque como verás es muy difícil censarlos. Uh-huh. Nomás tiene que pasar por un trabajo de investigación para ver la densidad poblacional de las poblaciones. Nosotros estamos, por ejemplo, hace 2 años trabajando en uno de los parques más grandes, que es el Defensores del Chaco, monitoreando con fototrampeo. Uh-huh. Y hasta ahora, en 2 años de monitoreo, como para ver una, para definir una densidad, hemos monitoreado nomás el 7.9% de todo el parque. Imagínate lo despacioso que es. Claro, porque hay muchos factores. El tema es el tema de clima, muchas veces no nos deja llegar, por ejemplo, por las épocas de lluvia. Hay otras épocas que nos vamos y toda la maleza está crecida. Uh-huh. Aún con el GPS nos es muy difícil encontrar las cámaras. Otras veces se cayeron, se quemó. Se presentaron diferentes inconvenientes. Laura, bueno, ¿cuántas crías tiene un jaguar y cada cuánto? Sí, prácticamente el tema es rápido. En 3 meses, 90 días, uh-huh, está la gestación, nace de 1 a 2 crías. El problema es que la hembra se queda prácticamente 2 años con la cría, enseñándolos a cazar, enseñándolos a resguardarse, a protegerse. O sea que esa parte es muy importante. Por eso es que muchas veces cuando nos dicen, por ejemplo, se murió la mamá. Uy. Y se queda la cría muy chiquitita, a esa cría no se le puede soltar así nomás, todavía no aprendió nada, es una presa fácil de cualquier otro felino o de cualquier otra, uh-huh, especie más grande. Entonces nosotros ahora mismo estamos un poco preocupados por ese tema, creemos que también tenemos que tener un programa de reintroducción de estos pequeños jaguares así que quedan, uh-huh, porque la mamá pasa bastante tiempo con ellos y ahí es donde se extiende un poco el tiempo en la que esa hembra vuelve a reproducirse. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque mientras está con su cachorro ella no se reproduce, está ahí cuidándole, enseñándole y luego recién está otra vez lista como para volver. Ya me entusiasma ya lo que me vas contando, ir sabiendo a poco de qué se trata, cómo es un jaguar, ¿verdad?, aquí en nuestro país y bueno, también en general en Latinoamérica. Y este programa ya lo están desarrollando y van a seguir con más intensidad, me imagino, ya para dirigirse a los establecimientos educativos, Laura. Sí, no, ahora mismo para este año tenemos previsto otra vez una serie de talleres. Sí. Para los guardaparques, por sobre todo, porque ellos también son portavoces muchas veces de, uh-huh, de lo que hay en esos sitios, nos parece muy importante. Vamos a seguir trabajando con el ministerio y a través del Ministerio del Ambiente queremos llegar al Ministerio de Educación. Uh-huh. Juntos, con una propuesta bastante... Sí. Clara, a ver si podríamos llegar un poco más, uh-huh, lejos. Mientras tanto, seguimos haciendo el trabajo de hormiga en las propiedades privadas, uh-huh, donde trabajamos, con las escuelitas, llevando materiales, mostrando, hacen máscaras de los jaguares, a través de dinámicas empiezan a entender un poco sus comportamientos. Entonces, realmente es un taller de 3 días, súper divertido, súper bueno, o sea que no que es llega, nada aburrido. ¿Verdad? Sí, y hablamos de este tipo, uh-huh, de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero a través del juego, depende. Si es con niños, es a través de juegos, a través de mostrar, por ejemplo, si saltas de aquí hasta allá, saltan lo más lejos posible y después le mostramos realmente cómo salta un jaguar, uh-huh, que salta el doble de lo que con todo su esfuerzo claro, pudo saltar. Claro, y se entusiasman seguro los chicos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y te quería preguntar también si hay voluntariado en WSS, si hay personas que están
yendo a estas capacitaciones y después se prestan, digamos, para las demás capacitaciones en el interior o donde sea, ¿no? Justamente nosotros, de hecho ya teníamos voluntarios uh-huh. de la Universidad Nacional, generalmente son los estudiantes del último año de biología uh-huh. que vienen y hacen pasantía de 6 meses, de 1 año, dependiendo de... Uh-huh. Nosotros ahora queremos comenzar un programa de voluntariado dado la cantidad de gente que está interesado. Son estudiantes de diferentes universidades, veterinaria, ingeniería ambiental, biología. Y a estos, por ejemplo, sí, vamos a tener que darle una capacitación completa de jaguares para siempre y también van a pasar a formar parte de nuestros diferentes trabajos que hacemos. Uh-huh. El tema de monitoreo con fototrampeo, las visitas al área. Bueno, entonces, sí, tenemos voluntarios, uh-huh. queremos trabajar con voluntarios. De hecho, hay muchas cosas que no podríamos hacer sin voluntarios. Claro, más vale. Y bueno, y sí, queda mucho por hacer todavía en este 2019 y me sí. imagino que con todo el entusiasmo como siempre ustedes. Y también me decías que más adelante aquí vamos a tener a una persona que hable del otro lado también, ¿no? De los ganaderos, por ejemplo. Ah, sí, sí, tenemos pensado invitarle en estos programas a la otra contraparte. Claro, porque sí. siempre nosotros hablábamos de lo que hacemos con los grandes ganaderos, la intención de ellos. Pero sería bueno escucharles un poco, entonces Excelente. Yo creo que en el próximo programa le vamos a estar invitando. Bueno, muchísimas gracias Laura por estar como siempre con temas muy interesantes y bueno, a toda la gente también que se vaya aprendiendo este tipo de educación, ¿verdad? Que es tan importante para nuestro país, sobre todo para este tipo de especies. Es muy importante, nuestras escuelas acá mismo en la ciudad muchas veces no tocan esos temas uh-huh. tan importantes. Sí, sí. Es decir, hay niños que no pueden diferenciar entre un jaguar, un tigre, y uh-huh. un jaguarete y son la misma cosa. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, creemos que Jaguares para Siempre podría llegar a todas las escuelas y podría dar un poco más de luz. Ojalá que sí, ¿verdad? Sí. Ojalá que sí se pueda extender el programa. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes.